Nuevamente buenas tardes a todos, gracias por estar. Eh, vamos a dar un pantallazo general. Eh, bien, primero para decirles que el software o bien se lo compartimos nosotros a través de ustedes nos piden por correo electrónico o también la página de Ecosur, el sitio de Ecosur www.ecosur.com. Hay un área de clientes, ahí hay un área de descargas, se loguean con un número de documento y con una contraseña que les llega. A su correo electrónico la primera vez que, que se loguean. Y ahí hay un área de descarga y pueden descargar los software este, manuales, eh, instaladores, ¿qué más, estáis eh, Manuales y demos. Sí, ahí hay demos, manuales, instaladores. Eh, está el instructivo de instalación también. Y el instructivo de instalación. Eh, bien. Para aquellos que por ahí no, no están familiarizados o que es, dice ahí en el área de descarga que la contraseña, porque nos preguntan, eh, la contraseña, cuando descargan el programa y lo ejecutan para instalarlo, eh, le pide una contraseña. La contraseña es Ecosur en minúscula y con doble C. Eh, para aquellos que le instalen en una PC personal, no hay ningún problema porque están logueados siempre como administrador. Pero si lo van a instalar en, en una institución clínica o algún hospital, o bien se contactan con nosotros, así los guiamos acerca, y le, porque tenemos que pedirle a la gente de sistemas eh, que nos den temporalmente el, eh, que se loguen como usuario administrador para poder hacer una correcta instalación, ya que genera, se instala en la instalación algunas carpetas que necesitan permiso de lectura y escritura. Entonces, pero se contacta con nosotros, hablamos con la gente de sistemas y lo guiamos para, para una correcta instalación. Eh, el software, eh, el instalador, por defecto, cuando ustedes lo, lo instalan, van a ver que le queda el acceso directo tanto del, el, del SG View como del ErgoView. O sea, se, se va a instalar el SG para electro y también el, el acceso directo para ergometría porque es el mismo módulo. Cuando ustedes compran eh, el equipo de, de COSUR, eh, es el módulo de adquisición, la caja, digamos, donde va conectado eh, lo, el cable paciente, es el mismo. Solamente que cuando ustedes, o sea, cuando lo instalan, por defecto eh, se le brinda 10 estudios este, gratis para que usen el software de ergometría y si les gusta, tienen que llamar a, a su representante de venta y adquirir la licencia, y con esa licencia nosotros este, actualizamos el módulo para que también lo puedan eh, trabajar con ergometría. La licencia queda dentro del módulo, o sea que ustedes se desplazan a otro consultorio o, o llevan el módulo eh, con el cable paciente, con el cable USB, eh, una notebook, este, y se instalan en otro consultorio, tranquilamente pueden, pueden seguir trabajando. O sea, porque ya la licencia queda dentro de la cajita. ¿Mm? Bien. Bueno, abrimos por primera vez el software DSG. Van a ver siempre, esto lo, lo, lo repito constantemente, eh, pero es una buena práctica, una, una, una buena costumbre para que ustedes, eh, a simple vista, vean de qué se trata la pantalla principal. En el vértice superior derecho tenemos este, el nombre y tenemos, es muy importante, por nosotros a veces preguntamos qué versión tienen. Entonces es muy importante, ustedes nos dicen, bueno, tengo la versión 30 del 8 del 22, está actualizada. Así que si alguno de ustedes ya tiene instalado y ven que no tienen ese, que tienen del 2018, bueno, nos mandan un correo electrónico solicitando o bien entran al área de descarga y lo, descargan la última versión. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes que constantemente tenemos un feedback en, 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 con respecto a que... Son ustedes justamente los que a veces nos advierten, mira, hay un error acá o me salta este error o por qué motivo sucede esto. Y ahí es donde vamos depurando el software y justamente nos ayudan a, a mejorarlo y es por eso que lo vamos actualizando o corrigiendo esos bugs este, constantemente. Así que siempre es importante que tengan la última versión, porque a lo mejor están trabajando bien y no hay ningún problema, pero se le ocurre usar alguna otra herramienta y a lo mejor, no, como no estaba actualizado, eh, le provoca algún error. Y nos llaman y, bueno, le, este, lo que hacemos entonces es actualizarle el software. Bien, eh, vamos a ver de qué se trata el, el software. Tenemos en el, en, la, en el verde superior izquierdo, bueno, el botón de nuevo estudio, que hacemos clic para, para iniciar un nuevo estudio de un paciente, el botón filtrar, que vamos a, a poder... Este, Filtrarlo por diferentes variables, por ejemplo, ya que estamos, o bien buscamos una. Cuando tengamos un montón de, 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 de pacientes, ¿no es cierto? No podemos estar desplazándonos con la barra de desplazamiento lateral. Entonces, directamente le ponemos las, primero, las primeras letras del apellido para buscar ese estudio, SSG. O bien podemos buscarlo por fecha, bueno, después tengo otras opciones, por obra social, por el médico operador, o sea, el que el que lo hace, o si ustedes cargan también el médico derivador. Y acá, interesante también, aquí abajo, este, por ejemplo, filtrar por si están impresos, si ya lo imprimimos o no, y eh, si ya le pusimos conclusiones o no. Entonces, de esa forma, eh, solamente me muestra los que todavía no informé, por ejemplo. Con respecto a pacientes, es el lugar, digamos, este menú de paciente es, tengo que ir ahí. Si, por ejemplo, me confundí y era Gómez con Z, perdón, con S. Y lo puse con Z. Entonces, para corregir apellidos, nombres, tengo que ir al menú Pacientes. El menú Configuración, bueno, voy a tener herramientas de configuración. A ver si hago clic. Y, por ejemplo, ¿se ve Thais o, o Germán? Sí, se ve. Okay. ok, tengo la ventana de herramientas. Por ejemplo, fíjense que yo acá este, le, le agregué el, el logotipo. Si ustedes quieren este, imprimir eh, con el logo de, de, de la institución o, o su consultorio, podrían ponerlo acá. Y después tengo otras opciones como colores de, de impresión o de graficación, por ejemplo. Bien. Aceptamos. Y por último el botón salir. Es muy importante que si yo estoy trabajando en este momento con ergometría y ahora necesito trabajar con... Con Electro siempre salgo de, del software y entro al que corresponde. Le explico por qué. Ambos, ambos software y todo nuestro software trabajan con la misma base de datos. O sea, todos los pacientes los voy a tener en una carpeta que se llama base de datos y van a estar todos ahí adentro: Electro, Holter, ergometría. ¿Por qué? Porque está unificado. Quiere decir que yo, si, este, si hubo un paciente que le hice un Electro, Después, si voy a ergometría, tengo los datos de ese paciente y no necesito ingresarlo todo, sino que lo voy poniendo el apellido, si corresponde a la fecha de nacimiento, le hago enter y automáticamente me levanta los datos personales de ese paciente. Entonces, como todos trabajan con la misma base de datos, es importante que si terminé electro, cierro, salgo de electro, de esa forma se desconecta de la base de datos y abro ergometría. Muchas veces nos, no, nos llaman porque no pueden, por ejemplo, informar un estudio de un paciente que está bien terminado la ergometría no lo, pueden, no, no lo quieren guardar y no le permite, le tira un error y es porque tienen software de, de Ecosur abiertos minimizado. Entonces siempre, siempre, siempre salgan y dejen uno solo por vez. Bien, en, el, en la columna vertical tenemos el botón de editar, donde podemos editar el estudio, datos del médico operador, fecha, bueno, algunos datos eh, del paciente si que, queremos, eh, este, pero solamente del estudio. No es, Esta acá no es con respecto al paciente en sí, es solamente del estudio. Si quieren que aparezca el nombre de ustedes, van a tener que cargarse. Yo acá cargué, ya tengo varios eh, médicos cargados, eh, pero lo, todo lo tienen que hacer con este, este botoncito acá de esta, de esta flechita, esta cosita acá celestita. Cada vez que vean este, este simbolito es porque quiere decir que esa variable pueden ingresar haciéndole clic y abren nuevo y ahí completan. Y ya que estoy acá, decime... Eh, eh, Germán si haciendo clic, como voy diciéndole, van viendo las ventanas. Dale. Ok. Acá estamos el nuevo médico operador. Digamos acá pondrían el apellido de ustedes, el nombre y la denominación sería doctor o doctora por de tal. Y acá una herramienta linda e interesante lo que llamamos nosotros firma digitalizada, porque hacen un clic y van a buscar el jpg de una imagen donde ustedes pusieron la firma y el sello de esa manera se evitan tener que estar o si lo pierden olvidan su sello no importa el, inf el informe va a estar eh, firmado y sellado por ustedes porque ya adjuntaron eh, la firma digitalizada y hablando de la firma digitalizada nuestra recomendación es que lo hagan lo hagan sobre un papel blanco este y con su móvil con su celular le sacan una foto eh, y recomendamos que esa foto la saquen con flash. De esa manera el flash quema el papel blanco y queda como automáticamente solamente queda la firma y el, y el sello de ustedes. Entonces esa imagen se va a pegar en, el, en la hoja 4 del informe del SG y va a quedar esa imagen solamente con el fondo blanco. Es para homogeneizar el fondo con el fondo de la imagen. Si no, le va a quedar una, un, una imagen con un fondo algo gris y como que se nota que es una imagen pegada. Si no, bueno, nos llaman y, este, y lo, los acompañamos, les asesoramos acerca de cómo hacerlo, porque otra de, la, de, las, de las preguntas que nos hacen es que le dice que el tamaño de la imagen es muy grande. Bueno, eso solamente se puede reducir el tamaño de la imagen con Paint. Abren la, el, la firma, el archivo de la firma eh, en Paint. Le dicen que le reduzca la, la, el tamaño a 50%, ustedes lo, va, lo van viendo y automáticamente lo guardan y vuelven a cargarlo acá. Y si está bien, se lo aplica. Por ejemplo, a ver si tengo alguno. Yo vendría a. Bueno, esto acá lo pegamos en imágenes y yo tengo en JPG, por ejemplo, la, la firma. A ver si tengo alguna acá. Ah, acá tengo una. Ven lo que, lo que le decía acerca, acá por ejemplo, no saqué la, la, la foto con flash y me quedó ese fondo gris y entonces no me gusta, quiero que salga bien, bien blanco para que cuando se imprima la imagen sobre el papel blanco me quede solamente la firma y el sello. Bueno, guardo los cambios y listo. Bueno, el, el botón revisión es una vez realizado, capturado el electro, voy a revisarlo y voy a buscar una porción del electro que esté eh, bien, bien parejito, bien isoeléctrico, digamos, que no tenga movimiento muscular ni nada de eso, ni desconexiones, y voy a, a buscarlo. El informe, bueno, informamos el electro y el botón de comparar, esto es muy bueno porque como ya le dije. Como tenemos la base, la base de datos unificada, si yo tengo un paciente que le vengo haciendo un seguimiento, eh, es muy buena esta herramienta porque eh, puedo comparar todos, ah, bueno, acá abajo me aparecerían todos los trazados de ese paciente con diferentes fechas en que vinieron al consultorio y lo puedo comparar eh, uno con el otro. Me van a aparecer acá, uno al lado del otro, yo, a, digamos, al otro, le digo que me lo, le hago botón derecho, lo hago con este acá, porque no tengo otro. Y acá arriba le digo que enviar al panel derecho. Entonces, el otro que tengo comparado lo mando a la parte derecha y ahí lo comparo a ver si hubo cambios. Y ya que estamos con esto, eh, está bueno porque si al informe yo ya lo, lo informé, eh, puedo hacerle clic acá y acá abajo veo el motivo por lo cual se lo pidieron. Incluso eh, aparecerían acá las conclusiones. Eh, y después cuando lo, lo puedo llevar a imprimir y me va a imprimir los dos trazados con las conclusiones y los motivos por el cual lo hicimos el estudio. Así que es una buena forma de hacer una comparativa. Tengo todos los selectos de ese paciente aquí adentro. Bien. Eh, y finalmente hay una barra lateral a la derecha donde tengo el botón de borrar estudio, obviamente como su nombre indica. Y tengo dos botones que son interesantes, importar y exportar. Si yo hago un trazado de un paciente y se lo quiero mandar a un colega, eh, podría agarrar una, una vez que ya lo realicé, hacerle un clic en exportar y ese, ese estudio me lo exportan en un formato que después ustedes, cuando se lo envío como archivo adjunto, pueden importarlo. Y automáticamente lo levantan y lo pueden ver todo el trazado, todo lo que se capturó. Bien, ¿estamos bien hasta ahí, Germán? Estamos bien. Ok. Otra, otra herramienta interesante, ya que, que estamos acá, es: imagínense que ustedes empezaron a cargar el paciente Prueba COSUR o Gómez Pedro, y de repente eh, lo estamos monitoreando, que lo estamos viendo, y eh, vemos que lo conectamos mal, porque tenemos ABR positivo. Entonces, volve, entonces le cambiamos la... Eh, corregimos el, los electrodos y no tenemos que ir a nuevo estudio y cargar todos los estudios, porque ya te, lo teníamos cargado. Lo único que tenemos que hacer acá, donde dice el botón adquirir nuevo registro. Es que como que lo que hace es como que tomándolo eh, a Gómez Pedro, que está seleccionado, vuelve a tomar el registro después de, de corregir los electrodos. Yo al principio lo que hacía era... Borraba, borraba este estudio y hacía nuevo estudio y volvía a cargar todo el paciente nuevamente. Bien, vamos a hacer una, uno, uno nuevo. Hacemos uno nuevo. Nuevo de nuevo. Le pongo de apellido prueba el COSUR. Una fecha de nacimiento y este, el sexo. Bueno, estos cuatro datos son los cuatro únicos datos necesarios para poder avanzar. En, en la captura del electro. Después tengo acá ver anexo que podría. Eh, tengo más variables para completar si quiero del paciente. Número de documento, eh, obra social, número de afiliado y datos, y datos personales. Bien, ahí pueden ver cómo ya el software me cargó con un ID único, el 141, el nombre del paciente, con la fecha de nacimiento y ahora sí le pongo aceptar. O sea, a este que está pintado. Es que voy a hacerle el electro. Le pongo aceptar. Eh, me avanza esta página que podría, ustedes acá en este momento tienen que eh, colocarle el nombre de ustedes para que salga la firma digitalizada y, y firmen ustedes. Y le ponemos aceptar. Otra ventana más de interrogatorio previo. Si quieren completar, esto no es necesario, después lo podemos cancelar si quieren. Hay, hay, lo, que, lo bueno del software es que tienen esta forma, digamos, completa de adquirir un, un electro con toda la información para preguntarle al paciente y si no en configuración, en una parte oculta, ustedes nos piden a nosotros, hay una opción que es este, método rápido, una cosa así, en donde pone los cuatro datos y automáticamente le dispara la ventana para capturar el electro en, en ese momento. Yo lo estoy haciendo de la forma completa para que, para que lo vean. Bueno, el motivo de estudio, un control o tiene dolor precordial, está tomando alguna medicación como aspirineta y antecedentes, factores de riesgo que es fumador, eh, sedentario y tiene, tuvo una angina, un, bueno, un infarto previo. Le ponemos a aceptar y ahí tenemos la ventana de comenzar a capturar, le decimos que sí. Entonces... Eh, Podemos hacer el clic en registrar acá en el botón superior derecho, allá arriba, o lo que me es más cómodo, apretar la barra espaciadora de, de, del teclado. Aprieto la barra espaciadora y con el paciente ya conectado, empiezo a registrarlo. Estamos registrando. Hay dos cosas fundamentales. Cuando ustedes hacen el electro por primera vez, cuando lo instalan por primera vez, le va a tirar una ventana de advertencia de no olvidarse colocar los filtros. Y esto es muy importante y es el motivo por el cual muchas veces nos preguntan, nos llaman, ¿por qué no, no le arrancan, no lo pueden ver, no le sale mal? Observen acá, no sé si me ven con el mouse moviéndolo, a, debajo de la frecuencia cardíaca 66 latidos por minuto, tenemos. Un cuadradito, una casilla de verificación de un check con 50 Hz y 60 Hz. Esto es el ciclo de la electricidad en cada país. En Argentina y Chile, Uruguay y creo que Paraguay es eh, 50 Hz. Nosotros tenemos una, tenemos una tablita y lo, los países de, como Colombia, Venezuela, México, creo que eh, trabajan a 60 Hz. Tenemos esta tabla, si tienen dudas, no se preocupen, este, se lo podemos brindar. Y otra cosa también importante es chequear, o sea, tildar eh, que esté el filtro muscular y la línea de base. Lo sugerido es filtro muscular en el cuarto punto y la línea de base en el tercero o el cuarto. Yo lo dejo ahí en el cuarto, porque me gusta bien, bien parejita la línea de base. Eso es importante. Otros nos llaman porque no pueden... Eh, capturarlo porque no le, no le tira la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está, está calculada en base a, la, a una onda R. Obviamente que si no tienen seteado, acá fíjense acá, en, en canal de la frecuencia cardíaca, yo tengo seteado el D2, que tengo una buena R. Por eso me hace el cálculo. Pero si a, a lo mejor nos llama, pues dice, no, no, no me calcula bien. Y cuando entramos eh, remotamente, vemos que había puest habían puesto como canal para capturar frecuencia cardíaca B1 y no tengo R en B1. Por tanto, por eso este, no tengo registro de, de la frecuencia cardíaca. Así que acá seleccionamos siempre una derivación con buena R. Si tengo un paciente añoso eh, que, que, que tiene una R embrionaria, un bloqueo de rama izquierda, donde tengo muy poquita R, bueno, le voy a dar sen más sensibilidad a esa detección eh, bajando este desplazador acá hacia la izquierda. Entonces le doy bajo el rango de sensibilidad para que me capture esa R embrionaria. Bien, conectamos bien, está todo bien, ABR negativo, perfecto. Entonces eh, estamos registrando y detengo con la barra espaciadora también y hago clic en guardar. Una vez que hago clic en guardar, es cuando, eh, SG guardado correctamente. Es cuando ahí se aplican los filtros de corrección de, de músculo y de línea de base. Bien, y ahí lo que hacemos entonces, eh, podemos ir a revisión y revisarlo. O podemos salir, lo que ustedes quieran. Vamos a revisión. ¿Se ve la, la ventana de revisión, Germán? ¿Teís? Alguno que me diga si, si pudiera, si, si vemos la parte de, de que si cambió la ventana. Ah, ok. Gracias, Sofía. Ah, sí, se ve. Perfecto. Listo. Bien, acá también tenemos posibilidades y cuando vamos al modo de revisión, fíjense que acá estoy en editar pacientes, eh, podría corregir acá el apellido si me, si me confundí, si no lo escribí bien. Incluso acá sí podría corregirlo, ¿no? Poder ponerle este, editar paciente y le corrijo el paciente. Bien, voy a datos SG y acá observo el trazado. Entonces, lo que le dije que yo en todo momento, cuando estaba hablando a ustedes, estaba capturando. Si alguno quiere saber, captura una hora seguido. ¿Aló? Sí, ahí te escucho, Thaís. Ah, no se escuchaba, estaba como bloqueado, pero eso no, no me veía. Ah. Pero se ve, se ve todo bien. Perfecto. Bueno, acá estaba, estábamos eh, capturando, capturando, entonces todo, tengo todo el trazado. Lo que puedo hacer es que me gusta esta porción. Entonces acá tengo un botón que dice imprimir desde. Si yo le hago, fíjense que acá dice 0000 segundos Si yo le hago clic, acá le estoy diciendo que me imprima desde el minuto 1.57 segundos. Y me va a imprimir esa porción. Entonces le hago clic acá en imprimir. Directamente tengo la imagen del electro en 6x2. Una cosa que no les dije es que ustedes. Eh, sobre la, el trazado principal donde ven el trazado pueden hacer botón derecho y tienen este menú contextual donde pueden cambiar la forma de ver el trazado. Otras personas, por ejemplo, lo quieren ver en 12x1, o sea, las 12 derivaciones simultáneas una debajo de la otra. A mi preferencia me gusta el, el 6x2 que tengo frontales de un lado y precordiales del otro. Eh, o si no, 3x4, bueno, en la forma que ustedes mejor quieran visualizarlo. Incluso también tenemos la modalidad de poder cambiarle la velocidad y la amplitud, porque a lo mejor no veo bien la onda P, entonces la amplío a 20 milímetros por milivolt, o tengo una TPS, digamos, un, un chiquito, un neonato, y no veo bien si es inusual, entonces a lo mejor me conviene eh, aumentar la velocidad a 50 milímetros por segundo para poder abrir ese complejo y, y ver si realmente adelante tiene onda P. Son muy útiles y lo, lo, lo usamos. Eh, bien. Eso yo le dije de, haciendo botón derecho, pero observen que en, la, en el vértice superior derecho acá tenemos también la velocidad y la amplitud. Entonces siempre, siempre estén mirando de reojo si eh, lo que les presenta acá, el trazado que les, les presenta, está, está bien configurado acá arriba. Nos han, llamado, nos han llamado porque veían solo una derivación. Bueno, tenés dos opciones. O bien hacerle botón derecho y cambiar el, el modo de verlo, o tener acá arriba y le decís, bueno, quiero ver en 6x2. ¿Se entiende? Es fácil. Bien. Y ya que estamos, ya hicimos el, el, el electro, ¿no es cierto? Pero eh, le quiero mostrar otra herramienta que es la herramienta de mediciones. Acá lo que, lo que tengo. La sugerencia es buscar una derivación, que por lo general se elige un el D2, y para poder ver bien dónde empieza y dónde termina una onda, eh, lo que hacemos hacemos un por 2, entonces duplico la velocidad y la amplitud. Yo creo que con un por 2 ahí estoy bien. Bien, la forma de medición que tiene nuestro software es, digamos, eh, no es, eh, no es automática, es semiautomática. ¿Por qué? Porque consideramos que el ojo humano es mucho, del ojo de ustedes, de expertos, es mucho más preciso que lo que pueda eh, decir una, una, un, un programa, ¿no es cierto? Porque acá lo vemos todo bien, que está bien, es inusal, eh, lo podemos medir bien, pero de repente a lo mejor el software no puede diferenciar si es una taquisupra. O una TV, lo que sea, entonces no va a ser la medición correctamente. Pero sí el ojo experto de ustedes. El software lo que me va indicando es lo que tengo que hacer clic. Acá, fíjense que acá abajo dice seleccionar el latido o sea el intervalo RR. Quiero medir entre estos dos, entonces hago un clic entre medios o dos RR y automáticamente, fíjense como en rojo me detecta el intervalo RR. Y el mouse ahora se transformó en un prohibido. Quiere decir que ahí adentro no puedo marcar nada, porque lo que me está solicitando ahora es seleccionar el inicio de la onda P del primer complejo QRS, que sería acá. Entonces hago un clic, después me dice eh, seleccionar el fin de la onda P, es este, eh, seleccionar el inicio de la onda Q, seleccionar el punto J, seleccionar el inicio de la onda T. Yo el inicio de la onda T lo aplico acá, fíjese cómo me lo marca, a los 80 milisegundos del punto J, estaría ahí. Y seleccionar el fin de la onda T, ahí, y seleccionar el inicio de la próxima onda P, ahí. Bien, acá tengo la gráfica de, de la, de la, del QRS, del eje eléctrico de la onda P, del QRS y la onda T. Y a su vez, acá me hace también todo el cálculo, donde tengo eh, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, con eh, los, el, el PR, por ejemplo, 0,12 segundos, y, y tengo la medición del intervalo, bueno, del QRS también, y del intervalo QT para esa frecuencia cardíaca, y el cálculo de QT corregido para esa frecuencia cardíaca y la fórmula aplicada de la fórmula de Bassett. Próximamente... Eh, este, se va a hacer también un cálculo con diferentes, con otras, otras fórmulas. Bien, esos valores ya me quedan guardados y me quedan acá en la solapa de resultados. ¿Por qué? Porque teniéndolo acá ya, todos los intervalos, las mediciones, en el espacio de abajo puedo hacer las conclusiones. Puedo tipearlo y mirar. Y, y, y poniendo, bueno, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, el intervalo PR de 0.12 segundos. Lo tengo acá en 0.12, en configuración lo pueden modificar si lo quieren en, seg en, en segundos o en milisegundos. Eso de acuerdo a, a lo que ustedes quieran informar. Y después tengo el intervalo QT y el QT eh, corregido por Bacet. Pero para no estar tipeando constantemente uno por uno, tenemos un botón acá que dice insertar texto que si pueden ver esta ventana de insertar texto, podemos acá aplicar diferentes títulos con diferentes este, informes. Un informe de electro normal, un informe con electro normal con bloqueo de rama derecha. Ustedes le van poniendo el, el título que quieren. Por ejemplo, le ponen un nuevo y le ponen bloqueo de rama derecha. No sé. Entonces acá pueden poner ritmo sinusal. Eh, PR de tanto, segundo y eh, QRS de tanto, un ejemplo, ¿no es cierto? Eh, o oh, eh, QRS ahí estamos así, con con imagen de bloqueo, con, sí. Diego, ahí no se está viendo la pantalla. Ah, ok, ok, ok. Dejo de compartir, vuelvo a compartir. Sí, eso es lo que quiero que me guíe, porque... No sé cuándo lo ven y cuándo no lo ven. Ahí está. Ahí inserté otro, que sería un, un edicto normal, pero con bloqueo de rama derecha. Entonces lo puedo insertar y automáticamente lo tengo ya informado. Ahí se lo muestro. Ahí está. Entonces ya me queda acá. Lo único que tengo que hacer es trasladar y decirle, bueno, el, 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 el PR de 012. Y lo completo ahí. Bien. Después también tengo esta, estas otras solapas que es, eh, les comento algo. El software de SG tengo tres formas de informar el electro, mejor, o imprimirlo, mejor dicho, para hablar de impresión. Puedo imprimirlo directamente el trazado del electro. Ustedes quieren, dicen, no, no, yo, por ejemplo, tra yo trabajaba en una institución en donde lo único que tiene que hacer es sacar e imprimir en A4 el electro, conectar y sacarlo. Listo, hay una modalidad que es imprimir solamente el electro, me sale el electro, abajo el nombre del paciente, la fecha de hoy. Y eh, filtros este, y velocidades. Y es nada más que eso. La otra, lo que llamamos nosotros un reporte simple, en donde en la misma hoja 4 tengo el trazado, pero también arriba, en la parte superior, tengo, si quiero ponerle aplicarle la firma mía digitalizada, eh, los datos personales del paciente, conclusiones y si quiero también imprimir las mediciones. Pero solamente en una sola hoja 4. Y finalmente, el tercer forma de imprimir es lo que llamamos el, el completo, en donde tengo en una hoja, en una sola hoja, perdón, en una hoja tengo los datos del paciente, después la forma de, de informe de acá, que lo hago con esto, con el análisis del ritmo, digamos, y las, estas solapas, y en otra hoja imprimo el trazado. Un ejemplo. Eh, lo veo y le digo que, bueno, es un ritmo sinusal, una frecuencia normal, eh, eh, la, la respuesta auricular y la respuesta ventricular son normales y no tengo arritmias ventriculares ni tampoco supraventriculares. Y en el análisis de la conducción, bueno, una conducción anterógrada, eh, bloqueo la salida de no sinusal, no, y nada más, y nada más. Bien, y este es el resultado. Salgo de acá y se lo muestro. Germán, decime si se ve. Yo te aviso todavía, no. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces, voy a informe y le voy a mostrar las tres formas de, de informar. Bien, muy importante. Esto, lo que ven acá en este momento ustedes, es una plantilla en donde me levanta todos los, eh, todos los datos del paciente. Los que yo cargué, los datos personales de interrogatorio y el análisis del ritmo y el análisis de la conducción. Esto no se toca. Esto es una plantilla que donde me muestra, me toma los, la variable que, que yo le puse a ese paciente y me los muestra. Si yo quiero corregir algo de esto, que no quiero, por ejemplo, no quiero que salga terapia eh, antisquémica, Bueno, no tengo que tocarlo de acá. Tengo que venir a, a esta solapa para que es de plantillas y editar la plantilla y borrar la plantilla la terapia antisquémica. No, no toque ni borre nada acá porque se le va a desconfigurar. Después no van a llamar. Bien. Acá tengo tildado, por ejemplo, que el registro sea paisado, que ver grilla, imprimir la detección de QRS, incluir la firma digitalizada. Y acá el, la forma en que me lo muestra el trazado en 6x2. ¿No es cierto? Y lo tengo tildado ese registro. Primero se lo debe mostrar con... Eh, así. Como le dije, primero la forma súper completa. Tengo tildado todo esto. Y hago clic acá en imprimir. Decime, Germán, si, si se ve la previsualización de la impresión completa. ¿Se ve? No, todavía no. ¿Vos ¿Ya te abrió? Sí. No, no. Bien, ahí está. Entonces, como le dije, si hacemos la forma completa, vamos a tener, si le pusimos el logo o alguna descripción, los datos personales del paciente, el interrogatorio, el análisis el análisis eh, del ritmo, el análisis de la conducción, todas las mediciones que hicimos, las conclusiones que pusimos sobre ese electro, y en la otra página, fíjense esta flechita acá que dice página 1 de 2, si hago clic en avance de página, ahí voy a tener en segunda página todo el trazado. Eso es la forma completa. Bien, vuelvo a, com a compartir. Bien, vuelvo a compartir. Volvemos a informe, pero ahora destildo toda la parte del logo, del informe, y hago clic en reporte simple. Observen acá. Reporte simple y mediciones. Entonces vamos a ver qué, qué nos muestra. Vamos, hacemos clic acá en imprimir. Germán, decime si aparece la previsualización. No, no aparece. Ok. Entonces, como le comenté, en una sola hoja 4 me va a aparecer acá arriba, ¿se acuerdan que habíamos puesto el, el, la firma digitalizada? Y que yo le dije que, bueno, saquen la foto con un flash, así quema este fondito y me lo hace blanco, blanco, para que no se note que es una imagen pegada. Ok, el reporte simple, bueno, entonces, tenemos la firma, tenemos los datos del paciente, las conclusiones que le pusimos acerca de, del informe del electro, y fíjense como que acá a la derecha tenemos... Para no escribirlo dos veces, por ejemplo, el PR lo, sac lo sacaría de acá de la, de la conclusión. De la conclusión se la por Escribiría una conclusión eh, limpia, textual, total. Las mediciones la apliqué acá en un costadito. O si lo prefieren, que ustedes no quieren poner las mediciones porque lo escriben todo en las conclusiones, bueno, lo que haría sería entonces destildar mediciones. Permítanme que... Les vuelvo a mostrar. Entonces le decía, acá, acá, destildo mediciones, solamente le dejo reporte simple. Fíjese, reporte simple, el trazado que capturé, lo quiero, lo quiero ver en, en 6x2, en una forma paisada y con la firma eh, digitalizada. Hago clic en imprimir. Ya le muestro. Lo que le acabo de decir. Repasamos la firma digitalizada, lo, los datos personales del paciente y puro, puro todo el, el, el casillero para las conclusiones. Les sugiero que hagan punto y seguido en las conclusiones, que pongan todo punto y seguido para que le entre, porque es un campo que está limitado a, a, una, a una cierta cantidad de texto. Bueno, y acá abajo me aparece. Abajo, abajo, bueno, acá está, me aparece la velocidad y la amplitud. Este y acá abajo de todo una tirita pequeña de ritmo y los datos del paciente también en chiquitito, por las dudas. Entonces, salgo de acá. Entonces, repasamos. Entonces repasamos. Ahí está. Entonces, si no lo tildo, eh, acá, no tildo, no, no tildo nada, esto tampoco, color, color tampoco. Si no tildo nada, lo único que está, tengo tildado es el, el, la captura el, y el tiempo en el momento que hice el trazado. Y solamente le digo acá imprimir y me, me va a imprimir solo el trazado. Reporte simple es el trazado más en la parte superior, datos personales, la firma digitalizada y las conclusiones. Y la forma completa. Con logo y con informe, es esas dos hojas. Esto lo usan ustedes como mejor le convenga o como más le guste o usted más familiarizado. Eh, salgo de acá. ¿Estábamos bien, Germán? ¿Hay ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Eh, no, quedó solo una consulta de cuando vos estabas explicando lo de exportar e importar. Ah, lo leí por ahí, sí. Sí, pregunta si se puede exportar directamente, mandar por mail al paciente la ergometría o el electroinformado. No, bueno, eh, mandar al paciente eh, venís acá informe, esto tanto de directo como ergometría, y eh, en imprimir acá para que creo que no lo están viendo te lo comparto nuevo porque me abre. Sí, ventana. Se ve igual. Se veía, ah sí, se ve. Ok. Bueno, ahí, ahí, ahí lo ven de nuevo el trazado. Entonces, si tenemos una impresora, hacemos clic acá en imprimir y, y lo imprime el trazado en ese momento con, con la impresora nuestra. O podemos exportar el estudio en PDF y sí, si usted tiene armado una, una carpeta, ahora, ahora le muestro, por ejemplo, si usted tiene diseñada una carpeta, creada una carpeta de electros exportados, directamente cuando le hacen clic acá en, en PDF, se los envía a esa carpeta y ustedes esa carpeta después la pueden subir a un Google Drive, a donde quieran, y pueden mandarlo y compartirlo con, con cada uno de los pacientes. El trazado. ¿Cómo hago eso? Les muestro. Eh, tengo que salir de acá. Eso está en el menú configuración. Ahí está. Ustedes van acá a configuración y eh, en opciones avanzadas. Ah, de paso le, le, le cuento algo de, acá de opciones avanzadas. Eh, normalmente el refresco del video siempre lo ponemos en rápido y la adquisición de SG la hago continua. ¿Por qué hago esto? Bueno, primero rápido porque quiero que la, el refresco del video sea súper sea rápido, ¿no? Verlo, verlo justo en, eh, eh, bien, bien sincronizado. La adquisición continua es. Lo, lo pongo así, a mí me gusta siempre hacerlo así porque es eh, captura, captura, captura. Ya le digo, puede capturar hasta una hora continua conectado al paciente, una hora conectado al paciente. ¿Por qué continua? Lo hago por cuando me piden un, un SG de 12 derivaciones con una tira de, de dos largo. Entonces, para eso eh, hago una, una captura continua. Para capturarle mucho tiempo una tira de dos y después. Con, est, habilitado, con esta opción que se llama acá habilitar full disclosure, lo que me va a hacer es eh, me va a imprimir solo la tira de dos largo. Yo le puedo decir, bueno, imprimirme cinco filas de una tira de dos. Entonces, pero tengo que tener habilitado eso, full disclosure. Ahora se lo muestro. O, por ejemplo, si tengo un paciente con FA, entonces capturo, capturo continuo, capturo bastante, y después imprimo toda esa tira de, de FA. En alguna, en alguna derivación para ver la respuesta ventricular. Acá lo que decía, la medición en, en segundo o en milisegundo. Esto lo pueden cambiar ustedes como quieren. ¿Y qué hace el refrescar 20 segundos? Bueno, lo que me hace eso, me hace una captura de 20 segundos y si no detuve el, el trazado en ese momento, pierdo esa captura y recaptura de nuevo otros 20 segundos. O sea, si, si no lo capturé que no lo paré, me, me lo borra, digamos, queda en una memoria ahí. Este, y vuelve a recapturar. Eh, ¿Qué más? Eh, acá, bueno, acá cuando le dije estudios rápidos, eh, si ustedes quieren cargar los datos del paciente, la fecha de nacimiento y el sexo, nada más, eh, tildan acá y cargan eso y no le pide el interrogatorio y todas las otras preguntas. Y acá abajo, lo que le, lo que le dije recién, acá puedo nombrar, crear previamente una carpeta de exportación para exportar estudios eh, que yo después quiero mandarle a un colega para que abra en otra máquina. O crear una carpeta de exportación de PDFs en donde el trazado lo guardo en esa carpeta y después esa, esa carpeta tengo todos los estudios ahí. Bueno, a, abro un mail y adjunto el, el PDF para el paciente y se lo mando al paciente, por ejemplo. O sea, tendría que eh, renombrar una crear una carpeta acá o una carpeta acá, de acuerdo a lo que yo necesite. Y ya me queda, entonces cuando hago clic directamente en exportación o clic en PDF, me lo manda directamente a esa carpeta. No, te, no tengo que estar ahí navegando, uy, ¿dónde era que tenía que guardarlo? No, al definirlo acá abajo, automáticamente me lo tira en esa carpeta. Bien. Y bueno, eh, eso así de simple es este, el software de, de SG. Y acá, en, fíjense cómo eh, acá capturé dos veces, o sea, yo puedo ca capturar un registro y sobre el mismo paciente capturar otro, otro momento, teniendo el paciente eh, conectado, entonces tengo dos registros. No sé, un ejemplo, estoy viendo un paciente con sospecha de brugada y le hago este, un electro normal y alta y súper alta, bueno, podría en el mismo, en el mismo este, ID de ese paciente tener eh, varios registros. Ah, está muy lando, fino, ¿no? Ya. Y después acá tengo la columna si lo informé y si lo imprimí. Porque en este caso no imprimí ninguno. Informé solamente este y este. Me doy cuenta porque lo tengo tipeado acá en las conclusiones. ¿Vamos bien, Germán? Todo bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo más? Si no, pasamos a Ergo. Pero creo que no hay este, más. Este, es muy simple, muy práctico. Parece que no va haber consultas. Bueno, listo. Entonces cerramos porque yo les dije que cierren el software porque ahora vamos a abrir ergometría. Entonces cierro y observen, es muy rápido, es muy rápido, pero eh, cuando salen, el software hace un backup, guarda eh, hasta el último eh, paciente este, registrado. Por si tengo algún problemita con la base de datos o pasa algo, eh, me queda todo guardado y yo puedo después recuperar esa base de datos de esos pacientes. Bien, pasamos entonces a, a ergo. Avisarme si hay alguna preguntita, ya les muestro. Bueno, finalmente abrimos. Perdón, abrí de nuevo ese. Gene. Avísame, Germán. Sí, se ve. Ahí está. Ahí se ve. Bien. Fíjense que ahora ejecuté el de ErgoView. Eh, como pueden observar, fíjense que prácticamente la estética de, 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 la, de la página principal del software es exactamente igual. Casi igual. Ahora le digo cual, alguna que otra eh, diferencia en cuanto a resultados, por ejemplo, acá, y el botón protocolos. Porque estamos acá para hacer una prueba ergométrica, una, una, una ergometría. Eh, y observen que tengo también la versión del software, la barra acá de borrar, importar o exportar estudio, eh, el botón de recapturar, ya le dije si me equivoqué conectando el paciente, sobre el mismo nombre del paciente recapturo la parte electrocardiográfica. Y la, una de las diferencias, digamos, que ya viene con el software, viene incorporado muchos protocolos. Haciéndole clic, esto está, está configurado de acuerdo a la, las guías nacionales e internacionales, de, lo, de tanto lo que sea el protocolo de Astra en bicicleta, como el Bruce en banda de lizante, en la cinta. Pero si ustedes quieren toquetearlo, Modificarlo, no sé, o hacerle. A, a ver, quiero ver, por ejemplo, Bruce. Si yo quisiera editar el Bruce porque me interesa cambiarle algo, hago clic, ahí está. Decime, eh, Germán, decime si se ve el, el, la ventana de editar el protocolo. Sí, se ve. Se ve, perfecto. Miren acá, ¿qué pasa? Tengo el protocolo y si yo hago clic en recuperación, me da la información de que la recuperación es una sola porque tengo acá, el, el, está puesto como recuperación, de 5 minutos. A mí no me gusta este, este protocolo. Entonces, lo que voy a hacer, acá me, me está informando, me dice que el protocolo tiene 10 etapas. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a decir, no, quiero una etapa más de recuperación. Y le pongo 11. Entonces, corrijo, le pongo, acá le pongo de nombre recuperación 1 y le corrijo los minutos, le pongo 0, 1 de un minuto. Copio este texto y en el de abajo le pongo que el nombre sea recuperación 2, que también sea una recuperación y acá que sea de 5 minutos. Entonces lo que tengo acá, fíjense cómo modifiqué el protocolo y a mí lo que me interesa es saber cómo se recupera el paciente en el primer minuto post esfuerzo y después dejo que el software siga capturando mientras recupero el paciente con 5 minutos más. O ustedes le ponen, si quieren, 10, no hay problema. Le ponen 10 como máximo. Esto para que no, porque si no el software cuando termina ese, esos minutos, directamente se corta. Y ustedes me pueden decir, uy, no, pero no, quiero que continúe más porque el paciente lo tengo descompensado, lo tiré en la camilla, está con una TPS o le cayó mucho la, la TA y lo estoy recuperando. Bueno, entonces habilítele más tiempo a esa última recuperación para que ustedes monitoreen. Constantemente mientras ese paciente se va recuperando. ¿Se entiende? No de bueno, idea así, kilómetro por hora. Eh, bueno, y así, así es como modificamos eh, este protocolo, el de Bruce, ¿no es cierto?, en banda deslizante. Le pongo aceptar y listo. Ya tengo mi protocolo de Bruce. Ustedes pueden hacer un protocolo nuevo o utilizar. Eh, otro y editarlo y modificarlo a su gusto. Este que es brus modificado eh, que claro la, la, um, empieza con una resistencia primero con nada de resistencia después 5% del, del gradiente de, de, de pendiente y después si vas a 10, 12 claro, está acá un poquito más, el brus modificado un poquito más, eh, más suave por así decirlo. A un paciente que a lo mejor eh, no puede hacer tanto, no, tanto esfuerzo. O tengo otro, por ejemplo, que era el noton. ¿Dónde está? Por acá. Este, este acá también me gusta. Para pacientes viejitos, digamos, no le sube tanto la pendiente porque no le falta masa muscular, pero sí lo hace caminar. Entonces, esto, esto estaría, el Nóton está bueno para una, una cinta. Eh, para un paciente añoso que, o que camina poco, bueno, lo hago caminar dentro de, lo, de, de sus posibilidades. No lo mato como un Bruce, ¿no es cierto? Eh, bueno, esa es la forma entonces que tenemos de corregir el protocolo. Y bueno, vamos a hacer, eh, vamos a una prueba muy rápido de nuevo. Fíjense cómo hay coherencia entre un software y el otro. Y ya le digo, acá lo único que tienen que hacer ustedes el módulo sigue siendo el mismo. Lo único que tienen que hacer es cambiar al, el cable paciente eh, por eh, los SNAP eh, con los electrodos este, autoadhesivos. Porque el otro cable era para el tipo banana, que es para las ventosas. Le hago nuevo. Ah, vamos a una, va, le voy a mostrar eso. Que, que yo le dije, fíjense que si yo tengo el paciente prueba Ecosur, le hago clic en Buscar. Escribo prueba, esta prueba COSUR, me chequeo que sea la misma fecha de nacimiento para que sea ese mismo paciente, entonces no tengo que tipearlo, lo, lo tomo de acá, le pongo a aceptar y automáticamente me levanta ese, los datos de ese paciente. Después configuro acá con mis, este, con, eh, bueno, el médico operador y, eh, bueno, Técnico operador también lo puedo poner, puedo poner obra social. Acá le digo el protocolo, Astra en este caso va a ser bicicleta. Y muy importante para el cálculo de los MEDS, ponerle cuánto pesa el paciente y cuánto mide en centímetros. Eso me da un cálculo de índice de masa corporal para, para ver cómo está el paciente, ¿no es cierto? Está con un poquito de sobrepeso. Um, y nada más que eso. Y a partir de la edad del paciente, acá me hace un cálculo de la frecuencia cardíaca máxima prevista para, esa, para ese paciente, para, ese, para esa edad y ese sexo. Podría poner alguna observación si fuese necesario. Le pongo a aceptar. Eh, bueno, interrogatorio es exactamente igual. Me lo, lo piden por dolor precordial y actualmente no está tomando, bueno, sí, está tomando estatinas. Eh, dilipemia y fuma y sedentario. Factores de riesgo y no tiene antecedentes cardiovasculares. O sí, tenía una angioplastía, ponele. Bien, aceptamos y acá ya tenemos conectado el paciente arriba la, sin, no, arriba la bicicleta, porque acá arriba, fíjense que acá arriba me está diciendo el protocolo. Y ustedes me pueden decir, uy, me equivoqué, puse Astra porque no sé, me equivoqué. Bueno, no se preocupen que después acá abajo tienen posibilidades de cambiar el protocolo sin desconectar al paciente, sin arrancar de nuevo el estudio. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos el, vemos el electro, la tira de conectado ya al paciente. En la parte de izquierda, en esta columna izquierda, vemos algunos datos interesantes. En la, en la parte de tendencias, eventos, vamos bien. En la parte de eventos eh, voy a insertar eventos aritmogénicos que puedo llegar a observar durante la ergometría, que me van a quedar marcados y que después yo le puedo hacer clic para ir específicamente a ese momento y sin tener que desplazarme por toda la ergometría viendo esa, ese, buscando esa tracícstolas. Directamente me lo va a marcar acá, le hago un clic y me va a llevar directamente a ese momento. Después tengo las curvas de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Curvas que deberían eh, ascender este, con el esfuerzo eh, y descender con la recuperación. La sistólica y la diastólica mantenerse o levemente bajar. Y después también tengo esta otra solapa donde tengo un, una. El, en este caso tengo la de 2 en basal que me va a estar comparando estos puntos con el intraesfuerzo. Entonces es lindo porque visualmente puedo ver si hay un desnivel del ST o un supernivel del ST o se ensancha el QRS o, o se invierte la onda T, por ejemplo. Si no lo quiero, le puedo hacer botón derecho y destildo ver tendencia para tener un, una imagen mucho más amplia de, en el monitor de ustedes de, del electro de dos derivaciones frontales con precordiales. Bien, una, una cosa muy importante, fíjense que acá en la, en, el, en la columna a la derecha tengo el cálculo de frecuencia cardíaca. Y esto es exactamente igual que lo del electro. Si yo no le digo bien, si no seteo bien que la derivación que me calcule la frecuencia cardíaca sea una derivación con buena R, no me la vas a hacer bien el cálculo. En este caso le puse un D2, podría ser también un b 5 porque el D2 se puede llegar a mover, pero el b 5 precordial no se, no, no se mueve mucho en la línea isoeléctrica, entonces. Eh, capturo con un B5. Y le vuelvo a, a recordar, si la onda R es muy pequeña embrionaria, bueno, bajen acá la sensibilidad en milivolts para capturar esa R embrionaria. En, una, en un estudio normal, de un trazado más o menos normal, 1,20 millivolts estaría bien para la captura de D2. Pero si ya le digo, si es un poquito pequeña, bueno, baje la sensibilidad. Volvemos a ver los filtros de línea de, de 50 Hz, de filtro de músculo, de línea de base. Esto cuando ustedes abren el software se lo va a volver a recordar. Por favor, mírenlo, porque nos llaman porque se ve mucho, mucho movimiento y cuando entramos en forma remota a la PC de ustedes, vemos, observamos que no tienen aplicados bien los filtros. Disculpen que lo repita, pero es, un, es, un, es una, una pregunta muy frecuente que nada. Si ustedes ya lo saben, este, no hace falta ni que nos llamen. Literalmente lo, lo modifican de acá. Bueno, como le dije, acá el máximo que, que teníamos previsto para de frecuencia cardíaca, lo que lo podemos subir hasta 187 latidos por minuto. Esto es teórico, porque podríamos pasarlo de ese valor, pero en la, en la teoría sería, ese sería el máximo pa esperado para este, para este paciente. Y lo que es interesante acá el software, que me va diciendo en forma eh, real. Eh, ¿Qué porcentaje de, de este 187 voy teniendo con este paciente? En otras palabras, cuando acá la barra verde se va completando y me va completando, ya sé que cuando llega al 85% de su frecuencia cardíaca máxima, ya tengo una prueba normal. Es suficiente para su, para su edad. Eh, pero puedo seguir este, que vaya haciendo la prueba hasta, hasta su máximo, ¿no es cierto? Bueno, acá donde tengo SN le va a aparecer a ustedes el número de serie. El número de serie que aparece acá concuerda con el número de serie que tienen debajo del módulo. Es el número que, con el cual nosotros identificamos al usuario. Cuando nos llaman por algún problema, siempre van a ver que en el chat de WhatsApp o, 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 en, o en mail le estamos preguntando eh, el número de serie del módulo. Porque con eso podemos fijarnos en la base de datos y ver qué asistencia tuvo, qué problema tuvo y así a, a hacer una trazabilidad de ese equipo. A usted le va a, le va a aparecer acá. Bueno, sin más. Iniciamos entonces, iniciar el protocolo, hago clic acá y acá ya estoy. Observen que acá me dice que estoy en basal, así que le estoy haciendo una captura basal al paciente, le digo que no se mueve, está, estamos arriba de la bicicleta. Eh, le tomamos la TA, 120-80 y una vez que ya tenemos un buen registro de su electrobasal y vemos que no tiene ninguna alteración electrocardiográfica ni clínica con el interrogatorio, para que se suspenda la ergometría, así que tenemos un buen trazado, el paciente asintomático, perfecto, entonces avanzamos, hacemos clic acá donde dice próxima eh, etapa, le podemos hacer clic, pero si no tenemos el mouse porque no nos anda, no se preocupen. Fíjense que al lado de cada, de cada botón tenemos teclas automáticas eh, seteadas. Eh, Apretan acá que dice avance de página en el teclado eh, y también pueden arrancar la ergometría. Yo ahora le hago clic. Bien. Entonces ya acá, fíjense cómo empezó a contar el reloj. Tengo el, 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 el total de minutos de largometría y eh, el, el, el contador de esta etapa, la de el, la etapa 1. Eh, y eh, bueno, voy, bien, voy mirando el trazado. Acá me lo hizo por defecto, pero le va a pasar que a lo mejor acá en el medio le va a aparecer el dibujito del estándar. Eso le aparece así. A ustedes le van a aparecer así. Lo que es interesante es que en cualquier parte acá del trazado, yo le hago botón derecho y acá tengo que dice mostrar latido basal. Entonces tengo, por ejemplo, el B5 basal y lo comparo intraesfuerzo. Esto también es interesante porque directamente si yo veo un cambio en el, en el ST, lo comparo y visualmente ya puedo detectar. Y, y bueno, cuando llegue a los 3 milímetros. Eh, de tener la prueba. ¿Vamos bien, Germán? ¿Vamos bien? Perfecto, ¿No hay, ¿no hay preguntas? No, por el momento no, nada. Bueno, listo, entonces vamos. Eh, otra cosa interesante, acá cuando llegamos a los tres minutos, de ca porque cada, cada etapa corresponde tres minutos. Eh, fíjense como que ahora tengo que volver a tomarle la presión. O puedo eh, setearlo acá. Le voy a tomar y le tomé 134.80. Hago clic en F9 o clic en este botón y seteo 134.80 para esta etapa. O sea, siempre voy a, a medirlo, a tomar la presión unos minutos antes de que salte a la próxima etapa. Si no, no se preocupe que me tire una advertencia como que o me faltó colocar la, la, setear la presión, me faltó tomársela. Ahí está y me advierte que eh, hace falta tomar la presión. Eh, la tomo, le, le pongo la presión que corresponde y ahí sí pasamos a la próxima etapa. Entonces acá etapa 2. Bueno, hagan de cuenta que llegamos a los 3 minutos, le voy a tomar la presión. Y ahí está. Cambio ahí. Próxima etapa, subió un poquito más hasta que el paciente me refiere que se está cansando. Y bien, lo que hago entonces es eh, clic acá, me voy a recuperación. Ah, acá está el botón de cambiar protocolo. Si me había, si me había confundido eh, y le estoy haciendo en, en cinta, eh, puedo hacer clic acá y cambiar a BRUCE y automáticamente los cálculos este, de, de todo lo, lo que venía haciendo eh, cambia al, al protocolo de BRUCE. Eh, bueno, ahora el paciente me refiere que está cansado, que ya no da más, entonces me voy a la recuperación, le digo que sí, que salta la recuperación. Eh, saco las pesas, eh, que vaya pedaleando, nunca corten una ergometría eh, eh, bruscamente, porque hay una caída muy rápida de la TA y muy probable que el paciente se sincope. Entonces, vayan quitándole las pesitas, déjenle alguna mínima chiquita pequeña y que siga pedaleando recuperándose. Mientras tanto tomamos la presión, porque yo les dije que era importante el primer minuto de la recuperación. Tenemos una pregunta, Diego. Dale, dale, mientras vamos recuperando el paciente. Dale, decímela. Dale, Marina Victoria pregunta, ¿cómo grabo un evento y ah. cambio de protocolo dentro de un estudio de ser necesario? Ah, muy buena pregunta. Eh, bueno, estoy acá, imagínense, bueno, qué lástima, este paciente es un demo y no, no tiene ninguna estrasístole, pero eh, acá no sé si se ve cuando muevo el mouse que dice insertar evento. Ahí, ahí está, pasamos a la próxima recuperación. Pasó solita porque pasó el minuto, como la había configurado. Eh, tengo dos posibilidades, Marina. O bien hago clic acá, el software me tira un montón de eventos aritmogénicos. Yo le hago clic en cualquiera, porque no, no tengo tiempo de... Quiero capturar ese momento y hago clic en cualquiera. Inserté el evento. Pero hacerle clic acá implica que, eh, que tengo que estar con la mano eh, en el mouse. Y a lo mejor a veces... Me levanto y no, no, no tengo tiempo tan rápido. A mí, una, una, entonces, un atajo muy rápido que me, me gusta mucho es apretar la barra espaciadora. Fíjate que friso el momento. O sea, vos ves la estás la barra espaciadora. Frizás y la estás viendo. Fijate que abajo sigo con una línea, eh, sigo monitoreando y lo sigo viendo en tiempo real en, en el de 2 que me pasa. Se ve, ¿no es cierto, Germán? ¿El D2 que pasa abajo? Sí, se ve. Sí, sí. Ah, perfecto. Yo sigo monitoreando el paciente, lo, lo estoy mirando, pero veo acá que frisé. Entonces, aprieto la tecla N, la tecla N de nene, porque esa, esa tecla me inserta el evento. Y finalmente cuando querés desfrizar, volvé a apretar la barra espaciadora y tenés trazado continuo en vivo. A mí me resulta. Eso me resulta bien. Yo le estoy viendo el trazado y de repente el paciente papá, me, me tiró una dupla. Entonces, con la barra espaciadora detengo y, y chequeo, ¿es una dupla o era un ruido que por el movimiento me simuló ser una dupla? Entonces lo, lo miro. Si, si realmente es una estracistole, bueno, aprieto la tecla N que me inserta el evento, y después desfrizo con de nuevo con la barra espaciadora para seguir monitoreando. También tengo estas dos casillas, ya, ya son este, eventos duros, ANGOR o, o cambios en el ST. Voy a poner en esta acá, voy a poner que tiene cam cambio en el ST. Y vas a ver que en la, la parte de resumen final, en la etapa de recuperación 2, me va a ver un check de cambio en el ST. Pero otra cosa interesante que tiene el software y que a mí me, me, me da... Eh, Gano en tiempo, esa, esa es, la, es, la, es la explicación. Gano en tiempo es, estoy recuperando al paciente esperando que le baje la, la TA y la frecuencia cardíaca. Entonces, mientras voy recuperando, tengo el botón acá de conclusiones. Que es exactamente igual al que tenían en, el, en el insertar eventos del de SG. ¿Se, ¿Se ve la, la ventanita de conclusiones, Germán? Sí, se ve. Ah, ok. ¿Y se ve cuando hago clic acá en insertar texto, en el botón de insertar texto? Ahí puede ser que se terminó. No, eh, me, <coughs> levan, me abrió. Ah, no, ahí, ahí ya no se ve. Ok, le, le dejo de compartir y les vuelvo, le vuelvo a compartir. Ahí tienen que ver la ventanita de insertar texto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, estoy recuperando el paciente y para ganar tiempo, ya también, viendo que la prueba fue normal, bueno, acá yo le puse, le puse un título de, de prueba normal y le hago clic acá en insertar texto y me aplica el texto de una prueba ergométrica normal, y le hago clic acá en insertar, ¿no es cierto? Ahí está. Esperen que ustedes no lo van a ver, ahora lo... se lo comparto de nuevo. Bien, entonces ahí ya le hice la... Le, le hice la conclusión, apliqué las conclusiones, le puse todos los datos, pa, papá, pa, y finalmente, bueno, ya está, se recuperó 120... 80, volvió a su presión normal basal. Y, eh, bueno, concluir estudios, porque ya llevamos cuánto, cuatro minutos, eh, perdón, cinco minutos de la recuperación, ya está bien, recuperó entre frecuencia y ITA, así que concluir estudios. Y listo, y acá lo que me presenta, ¿se ve el, la finalización de protocolo, Germán? Sí, se ve. Bien, esto también es importante eh, porque queremos saber y es importante saber el motivo por el cual detuvimos la prueba. Y acá el software ya nos tira un montón de frases, agotamiento muscular, angina progresiva, ANGOR, ANGOR-ICT, eh, arritmia, arritmia ventricular compleja. O ustedes como ven tienen también el botoncito para agregarle más motivos de detención de la prueba. En este caso el paciente me había dicho que se había cansado así que le pongo agotamiento muscular y le pongo a aceptar cuando le ponemos a aceptar nos tira nos abre esta ventana que ahora ustedes podrán ver en donde es un resumen de todo el estudio de cada etapa de la recuperación y los valores que pusimos de frecuencia perdón los valores que capturamos de frecuencia cardíaca y de presión arterial tenemos dos formas de editar esto haciéndole doble clic sobre la, la línea o eh, haciendo clic acá en editar etapa. Por ejemplo, acá en la última etapa, eh, editar etapa. Era 166 la sistólica. Entonces la corregí y ya está. Y acá en la parte. De, ahí está. Ven que acá ya en la parte de conclusiones ya inserté el texto cuando estaba recuperando el paciente, con lo cual gano tiempo. Si después eventualmente, uy, sí, no. Recuerdo que le inserté una extrasístole, o mejor dicho, le, le capturé algunas arritmias. Bueno, lo corregiré y, y lo pondré acá en la parte de conclusiones. Tengo estas dos solapas, ya que estamos hablando de conclusiones. Conclusiones que van a salir impresas, esto es lo que ustedes van a informar, y observa, observaciones, va a quedar en el software, no van a imprimirse, pero son observaciones interesantes que a lo mejor ustedes necesitan hacer. Para tenerlo eh, para un futuro, digamos. Al, no sé, eh, no sé, un ejemplo, por ejemplo, sería, no sé, el, la, el paciente no vino con la ropa adecuada. Eh, el paciente tiene eh, trastorno motriz. O alguna observación, algo que usted después, el día de mañana, le ayude a recordar el motivo por el cual. Eh, paciente poco col colaborativo, porque existen y, y están y, y sucede. Entonces, es bueno por ahí ponerlo usted acá en observaciones eh, para que el día de mañana, si hay algún, algún problema o, o les preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasó eh, con este paciente? Bueno, usted tengan acá y puedan hacer una salvedad y comentar algo. Eh, bien, tenemos todo con el, bueno, con el cálculo de los, del MEDS máximo de este paciente. También se va a informar que el motivo de detención, como le dije, agotamiento muscular, que en este caso era eso. Bueno, si, o, si ustedes consideran que es otra cosa, despliegan acá el menú y, y le cambian el motivo de detención. Y también el paciente es muy común que diga, ay, ah, también tomo este, espironolactona. Bueno, le hacen un clic acá en, en el interrogatorio y completan eh, con algún otro dato que a veces el paciente se olvida de. De informarle que, que toma. Hacemos clic en aceptar y me quedó algo pendiente, Germán, que era mostrarle cómo se veía la parte de los eventos, ¿no es cierto? Eh, Así ¿cómo? Es. Exactamente. Decime bien, si yo, yo voy a revisar. A revisión, acá el botón de revisión, decime, Germán, si ustedes lo ven cuando hago clic acá en revisión. Sí. Y si yo acá voy a, a, a la solapa datos SG, ¿vos lo ves? ¿Lo ven? Sí, también. Bueno, ven que acá está, está grande. Bueno, yo le hago botón derecho, lo, lo quiero ver en 6x2, botón derecho, 25 milímetros por, por segundo y a 10 milímetros por milivolt. Ahí está. O lo puedo reconfigurar. Ah, lo tenía así, a ver. Lo tenían 50, lo tenían. Ahí está. Si quieren directamente, ustedes hacen clic acá en por uno. Y ahí se lo corrige automáticamente. O sea, tienen varias formas de hacerlo, de corregirlo, digamos. Bien, me habían preguntado acerca de los eventos. Entonces lo que. Fíjense que acá me dice que en total la arcometría tuvo seis etapas. Y bueno, yo esta cara el basal. Etapa 1, que me lo dice acá arriba. Etapa 1, miren mi mouse que se está moviendo. No veo. Los eventos tendría que estar en amarillito acá arriba y no los veo en la etapa 1. Así que sigo avanzando. Etapa 2 nada. Etapa 3 nada. La recuperación 1 nada. Ahí está. Ahí está. Lo habíamos aplicado el, el texto inespecífico. ¿Viste que yo le dije... Pongan cualquiera, yo no me, no me pongo a detener en esa lista grande de, de eventos arrimogénicos, si era una de supra, si era una de ventris, si era una dupla, hay millones de definiciones. Le pongo cualquiera, y acá por eso me puso no especificado. Pero lo, lo bueno es que cuando ustedes se acercan en, en, ese, en ese palito rojo, si lo ven, eh, cuando el, se acercan con el mouse, se transforma en una manito, le hacen clic y automáticamente lo lleva a ese momento. Entonces ahí ustedes pueden revisarlo, ver un poquito cómo se inició, cómo finalizó esa, ese colgajito de TPS, o lo que fuere, ¿no? Y lo miran bien, acá ven, hace clic, también lo llevan a ese momento. Y me parece que el ba eh, barra espaciadora, N, barra espaciadora, es mucho más rápido la captura de ese instante, porque si no, la, la, la barra de el trazador se, se va desplazando y lo perdés el, el tiempo. Entonces me parece que es mucho más rápido. Barra espaciadora, N, barra espaciadora para capturar rápido este, este, este segundito. En ese momento. Si no, se te pasa y después. Sí, está bien, se te pasa y tenés que correrlo después para atrás y buscarlo manualmente. Pero es mejor capturarlo ya en el momento. Tácate. Ya está. Tenemos la, las herramientas de medición exactamente igual que la en el electro, si queremos hacer alguna medición en particular. Y. Eh, y si quiero imprimir, ahí está. Imagínate que eh, en este momento, si te capturamos una extracístole ventricular y la quiero imprimir, entonces bueno, lo que tengo que hacer es ir hasta ese momento y hacerle un clic acá en imprimir desde. Seteando este botón acá, lo que hacemos es eh, decirle, imprimirme por favor esa porción. Bueno, y finalmente vamos a la parte de informe. ¿Se ve la parte de informe, Germán? Sí, 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 se ve, se ve. Se ve Bien. perfecto. Bien, les recuerdo, igual que la parte del electro, esto no toquen nada, no corrijan nada. Si ustedes quieren, dicen, no, no, quiero sacarle lo de terapia antisquémica, quiero sacarle lo del el, el test y post-test. Esto es una plantilla que le muestra cómo quedaría el informe final. Si quieren cambiar algo de alguna de estas variables, no es cierto no quieren, no quieren que aparezca obra social no quieren que aparezca número de afiliado tienen que ir a la solapa acá de plantilla y editar esta plantilla diciéndole esta, esta es la plantilla por defecto que lo de la capa no sé lo de la obra social y acá sí borran todo esto que estamos borrando estamos borrando el texto puro obra social y entre numeral la variable obra social y después el texto número de afiliado y en la variable entre numeral del número afiliado. Lo corrigen y guardan la plantilla y listo, ya está. Salen de ahí y automáticamente se le, fue, se le hubiesen borrado obra social. Si no, no lo toquen por nada. <laughs> Bien, vamos con la parte de informe. Bueno, quiero el logo, quiero el informe, el sumario, quiero la, el comparativo entre el basal y el máximo esfuerzo y quiero imprimir el esfuerzo y los MEDS. Y las conclusiones. Y que me imprima... Eh, yo le pongo tres. Tres registros por página. O sea que me va a imprimir el basal, la etapa 1 y la etapa 2 en una hoja y la etapa 3, recuperación 1 y recuperación 2 en otra hoja. Yo le hago clic acá en, la, en, la, en este iconito de previsualización que es una impresora. Entonces, tengo la primera hoja. Los datos personales del paciente, la comparativa, el, 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 el basal con, con cómo empecé y cómo terminó el paciente, con los MEDS. Bueno, acá el informe que yo puse cualquier cosa. Y en las otras páginas, como le dije, en una página tengo el basal. Le dije tres registros por página: basal, etapa 1 y etapa 2. Y en la otra tengo etapa 3, recuperación 1 y recuperación 2. Hago clic acá en imprimir. O en PDF, como ustedes prefieran. Eh, y acá, de nuevo, insisto, si quieren cambiarle y ponerle en la institución de ustedes, vayan a plantilla, editar la plantilla, la plantilla esta es la de plantilla por defecto, y acá sí le ponen el nombre de institución: diagnóstico pirulo, y alguna dirección, teléfono, lo que ustedes quieran, prueba de esfuerzo graduado. Pero acá donde tienen que modificar, en la plantilla. Una vez que la modifican, guardan, salen y automáticamente... Vamos a hacerlo, así, así lo, ven, lo ven ustedes. Hacemos de cuenta que esto es... Vamos a poner Diagnóstico Ecosur. ¿no? Una, una institución ficticia. Modifico. Acá la dirección nuestra es Avenida Córdoba. 1367, eh, piso 8, cava. Y el teléfono, no me acuerdo. No importa. Eh, sí, lo que sea. Listo, entonces ahí está. Modifiqué. Vamos a separarlo un poquito. Le hago un enter. Y guardo la plantilla. Y listo. ¿Ven? Ya está. Me quedó así, me voy a, a previsualizar y ahí me quedó corregido. Y listo. Ah, había, ah, ¿se acuerdan que acá en la última recuperación le había dicho que, que había cambio en el ST? Acá me puso que sí. ¿Se acuerdan que eran dos casillas, una de cambio en el ST y otra de la Angor? Bueno, también eh, tengo dos columnas. Si hay, si hay alguna derivación, alguna etapa. Tuvo cambios en el ST, también es importante ponerlo y también informarlo, obviamente. Y si en qué etapa el paciente pudo llegar a tener una, un angor eh, también o sea, en el máximo esfuerzo o post esfuerzo inmediato, lo que sea. Y listo, ya tengo la ergometría terminada. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en el chat. A ver. Ok. Tenemos, tenemos varias. Eh, ¿Cómo grabo un evento y cambio protocolo? ¿Eso ya te lo preguntaron? Sí. Okay. El evento, sí, sí. Imprimo... Perfecto. Ok. Cuando imprimo todo, los eventos quedan dentro de la etapa. donde surgieron? Con el trazado queda impreso por fuera de los registros de cada etapa. Claro, entonces lo que tenga que hacer es eso, lo que te mostré, editar y, y te vas a ese momento y a, a apretar clic, hacerle clic en imprimir desde. Entonces te va a imprimir esa etapa en ese momento cuando tenías el evento. Y pone el ejemplo, suponte que hace una EB a sí. en los tres minutos dentro de la etapa 3, me sale impreso el registro de la etapa 3 al minuto 333 y también el evento o me queda por fuera. Claro, si vos no, si vos no, no pones, no se clic en imprimir desde, te va a quedar por fuera. Porque lo que hace el software es imprimir los últimos, eh, no me acuerdo, creo que 5 segundos, 10 segundos del final de cada etapa. Eso lo hace, eso si vos no le decís nada, ahora, yo no le dije nada, me va a imprimir los últimos segundos de cada etapa. Lo que tienen que hacer es ir a revisión, buscar Está la bien. etapa, buscar dónde estaba el evento y en el botoncito imprimir desde y le decís, por favor, cuando vayas a imprimir acá, imprimirme, acá, acá dice, acá me, imprim, me, imprim, me va a imprimir en el, en el 0014, la etapa 2, en el 0036, pero si vos le decís al software, no, imprimirme, imprimirme desde, eh, vas a imprimir esa, ese momento que, que vos querías que te imprima. Ok, eh, creo que no hay más preguntas. Dame ver si hay otra. Marina levantó la... Eh, ¿Hay posibilidad de imprimir la rejilla a color? Sí. Eh, acá está la solapa de colores, nunca la toqueteé, pero este, acá tenés, por ejemplo... Sí, la grilla, sí, 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 sí. Tendrías que irte a... Eh, esto de la, de la frecuencia cardíaca, el ITT, eh, pero supongo que... Vamos, cierro acá. Ah, acá. No sé, decime ahí si estás. Sí. Bien. Mm -hmm. eh, si es para colores, si acá tenés, te vas a configuración, herramientas, colores de impresión. Ve que yo lo tengo seteado todo. Las derivaciones todo en negro. Pero vos querés. Eh, y las grillas, bueno, ten, pero si vos querés color, eh, no sé. O todas. A ver si les pongo rojo. Ahí está. Acá apliqué el rojo en el trazado a todos. Y bueno, la grilla, si querés cambiar acá en vez de gris, le cambiás vos eh, un milímetro o, sí. o la gruesa que sea de cinco, la, otro color a 5 milímetros. Eh, perdón. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. La parte de... de si te tenés impresora de color, eh, es el lugar para cambiar los colores. O sea, tienes que ir a, config a, a configuración y en configuración.. A colores de impresión. Colores de impresión. Claro, porque colores de graficación es lo que vos ves en el, en, el, en el monitor. Pero vos lo que me quería imprimir en color, entonces tenés que ir a colores de impresión. Y acá... O con, cambias todo por otro color, la grilla de otro color, jugás vos con. Yo la verdad es que no lo toco mucho, se lo dejo todo en, en blanco y negro. Va, porque okay. tengo, tengo cartucho en blanco y negro. Aquí pregunta otra cosa: si tengo varios eventos dentro de una misma etapa, salva de TPs versus EVs, ¿cómo hago para imprimirlos y visualizarlos en el informe final? Claro, es buena pregunta. Sí, ahí lo que tenés que hacer es dos cosas. Imprimir la, las etapas, las salvas, los eventos... te lo muestro. muestro. Decímete ahí si se ve. ¿eh? ¿En IKEA? sí, pero antes, en IKEA donde Escucha a de allá de fondo. Jobiale. Sí, porque tengo el micrófono abierto. Ok. Entonces, sí, acá tenés que hacer dos trabajitos, no me acuerdo quién preguntó. Acá tenés que venir al evento y... Imprimir ya, ahora, el evento. Y después, si vos querés imprimir la última porción del trazado, sí, te va a la última porción y le decís imprimir desde el, el minuto 4. ¿Se entiende? Sí, acá tenés que hacer, ya, ya lo planteamos eso a los ingenieros para que el, los eventos también me queden registrados dentro de las etapas para después vos, haciéndole clic, imprimir lo que te guste. Creo que está en desarrollo. Pero bueno, por el momento lo, lo único que te puedo ofrecer es, te venís al evento y lo imprimís, el, el evento eh, ahí que lo, que lo estás viendo, y lo imprimís. La otra es, eh, bueno, y después te venís al final de la etapa y le decís imprimir desde para que te imprima el final de la etapa. Ahí ya te dije otro. Y te doy otro más, ot ot otra, otro de Yapa más. Hay un, hay bo un botoncito que está oculto. Que es una impresora que, que se activa. Nos tenés que llamar. Si, si querés esto, nos tenés que llamar, porque es una herramienta oculta. Eh, es una impresora que queda ahí, se habilita y se, se enciende, digamos, cuando vos estás haciendo ergometría. Y que sí, está buenísimo, porque si vos ves, estás monitoreando y ves el evento en el momento, hacerle clic en esa impresora. Y te hace una captura de pantalla, digamos, de registro, no de pantalla, de, de registro, y queda en el buffer de la, de la impresora. Entonces, cuando vos, eh, y, y podés hacerle, podés capturar cuantas veces quiera porque queda en, en cola de impresión. Entonces, cuando pasás a la próxima etapa, que cambia de etapa, automáticamente eh, la impresora te va haciendo todas las impresiones de los de los momentos que vos hiciste clic. Si te interesa eso, nos llama aparte mañana y. Y, y recordame eso, quiero el botoncito de impresión en, de, en cola de impresión. Eh, que está bueno, está bueno porque le hace un clic y te captura ese registro y, y queda ahí, en, queda ahí en, en la espera de que cuando cambie la etapa, sí, ¿no? ese queda eh, te imprime solo. Y así ya lo tenés, lo, lo vas viendo mientras vos vas haciendo la geometría. Está bueno eso. Bien, la otra consulta es, me pasó haciendo algo al, com al comenzar no se veía los latidos por minuto ni el porcentaje en ninguna derivación. ¿Eso sería problema del aparato o de alguna configuración? No, no me escuchaste. Tenés que seleccionar una derivación que tenga una buena R. Entonces, normalmente de 2 o B5 son las que más utilizo. Eh, le pones eso. Y en el selector de, 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 de cálculo de milivolt lo pones en 1,20, 1,30 milivolt. Entonces, lo que le está diciendo al software es: mira todo lo que está por encima de 1,20, tomámoslo como una R eh, y a partir de ahí, eh, haceme el cálculo de frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que lo dije antes: un error muy común es utilizar una derivación como B1 o, o, o otra derivación con muy poquita R. Entonces nunca te va a capturar la frecuencia cardíaca. Vos fijate a la derecha y fíjate que tenga, que esté seleccionando para la, la captura un D2 o un B5. Aló, Diego, ¿Me escucha sí. Además, que siempre hay que esperar por lo menos siete latidos para que pueda detectar la frecuencia cardíaca. Ah, bueno, sí, sí. Eh, sí. Cuando, cuando empieza la ergometría o cuando empieza cada etapa, siempre hay que esperar algunos latidos para que pueda, pueda bien, reportarte. Ajá, eh, 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 No, eh. no, sí, sí, sí. No, no, está bien lo que dijiste y, y, y les digo algo para que lo repiensen. Si tienen un, un, una T muy picuda, entonces el, el manejen el selector para decirle, mirá. Todo lo que encuentres a partir de 1,5 milivol, tomámelo como una R. O sea, siempre, siempre que la R sea mucho más alta que la T, ¿no? Porque si no, lo que va a hacer te va a hacer una, una sobredetección de, de, de frecuencia cardíaca de la, la R con la, con, la, con la T. Sí, está ahí, decime. Ok. Ok. Eh... Eh, dice no pero en ninguna derivación se veía hemos probado en todas no no puede eh, ser en... no no puede ser como dijo Tais espera un siete son siete segundos para que para que detecte la R no no puede ser sí. no puede ser, no puede ser porque... O sea, claro, si claro. No, o sea, si había un registro, tenía que detectar una, una frecuencia cargada, pero hay que esper esperar por lo menos 6, 6 7 segundos para que no, pueda. Claro, y si, no, si te optimizar. pasaba eso, era porque el selector de sensibilidad que te dije no estaba bien seteado, estaba puesto muy a la derecha. Eh, no sé si estaba si está puesto que, que te capture una R de, de, en 4 milivolt, y sí, ahí no, te la va, no, no hay nada que sea de esa altura. Entonces, ponelo en 1,20, 1,25. Pero no puede ser, eso fallaba algo, algo estaban haciendo mal, porque no. No, es así. Uh -huh. Bien. Si no los no, o sea, Exacto, si no los llaman y vemos qué es lo que están presentando. Perfecto. Eh, no veo más preguntas en, el, en la sección de preguntas y en el chat.